Milta Dirán, de 24 años y publicista de una agencia en Yakarta, falleció el pasado 15 de diciembre después de trabajar 30 horas seguidas sin dormir. La propia Milta contaba en su cuenta de Twitter su larga jornada laboral. 30 horas de trabajo y todavía me mantengo fuerte. Horas después fallecía de un ataque al corazón tras un breve coma. Pero no es la primera vez que Milta trabaja durante tantas horas seguidas. En otras ocasiones Twitter era testigo también de sus excesos laborales, con mensajes como: esta noche tengo las llaves de la oficina por octavo día consecutivo. Todavía estoy aquí y no tengo vida. Por favor que alguien me lleve a tomar unas copas, o cuanto más tiempo estoy en la oficina más pienso en trasladar mi cama hasta aquí. Preferiblemente al lado del ventilador, escribía la joven en su cuenta. Aunque aún no están claras las causas reales de su muerte, se cree que Milta pudo morir tras las largas horas de trabajo acompañado del consumo excesivo de bebidas energéticas. Según recoge el Daily Mail, sus compañeros de trabajo han declarado que Milta era asiduo a consumir una bebida energética que podría considerarse la versión tailandesa del Red Bull. Murió porque hacía demasiadas horas extras y porque bebía demasiado este tipo de bebidas, ha afirmado uno de sus compañeros.